down. ¿Qué pasa, poderoso? Que estamos de vuelta con un juego muy guapo que ya estuve haciendo directo hace mucho tiempo, pero ahora lo traigo porque lo han actualizado y lo han puesto muy muy chulo. Se llama Sky Saga Isla Infinite Island. Es un juego tipo Minecraft, como podéis ver. Podemos picar también cositas aquí, ¿veis? ¿Vale? Tipo Minecraft, pero se ve muy 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 chulo y con una idea muy original. Y es que tenemos nuestra propia base en una islita, donde había animalitos, arbolitos y una mini base que está un poco destruida y podemos ir, digamos, construyéndola a nuestro gusto. Aquí tengo ya muchísimas forjas, la forja de armas, la forja de armadura, el crafteo, el tallado, está muy chulo. Y lo guapo es que para ir a tomar aventura hay que abrir un portal. Pues se llama Infinite Island, Isla Infinitas. Abrimos un portal y accedemos a dimensiones distintas y aleatorias. Y es lo que voy a grabar. Voy a grabar los portales que vaya abriendo a ver qué tal se nos da y a ver qué nos encontramos en la otra isla. Como no, y como es algo normal y obvio, también jugaré con un coleguilla que tengo aquí en mi pueblo, que también tiene el juego y también juega al igual que yo. Así que bueno, sin más, voy a prepararme para la aventura y vamos a ver qué tengo. Tengo comida, vale. Esto es el fragmento de piedra angular, es para fabricar piedras angulares, que es lo que me hace falta para abrir el portal. Pero aquí tengo una piedra angular especial, esta, y vamos a usar. Porque según vayamos haciendo misiones nos van dando piedras angulares, ¿vale? Especiales o distintas las que podemos fabricar. Así que las vamos a usar y vamos a ver qué nos encontramos en este mundo. ¿Veis el detalle? De que con la antorcha también voy iluminando. Bueno, vamos lío. ¡Épale! Juego está muy guapo, llevo ya de hecho de beta. Y solo se puede acceder si os registráis y os llegan a enviar un código. Yo tengo 5 códigos que puedo regalar. Y si veo que el juego, no sé, que el vídeo tiene bastante like, haré un sorteo de códigos. Y si os gusta, el juego está muy chulo y es muy original y mola. Bueno, estamos en Nuevo Duna Coliseo. Vamos, lío. Vamos a investigar el lugar. Cuando accedemos a un sitio aquí tenemos que saber por dónde. Tengo que encontrar el portal de regreso. No me ataca esto, ¿qué polla pasa? No me atacaba, mejor. Bueno. Yo lo que voy a hacer es ir directamente a buscar el dungeon. Porque no voy a ponerme lo que es. A recolectar, mira qué bonito. Es verdad que como estamos en Navidad, están en tanto los animalitos adornados con Navidad. Mira qué bonito el cabrón. Mira, ¿veis esa etiqueta de allí? Eso es que otro jugador está en esta isla. Es lo guapo que también puede llegar a coincidir con jugadores. Oh, así, mira qué chulo, cómo se ve todo. Pues ya acaso no me meto, vayamos que no pueda salir. Vamos a buscar a lo que sería la dungeon. La dungeon. Para salir del mapa. Y ahí. Mira. Y aquí es donde se lo va el enemigo. Este se ve que se ha metido ya ahí abajo. Estará ya esperando la dungeon. Se ha adelantado.
A lo mejor, así me ha limpiado esto. Pero tampoco quiero yo que me lo limpie. Ya se ha paneado. Uf. Quito más con los picos que con la espada. Uf, me han dejado. Me han dejado grave, Me han dejado grave. Lo malo es que no llevo ningún arma que quite, que haga más daño a la gente de aquí. Tengo un arma que hace daño a la gente del bosque. Y como podéis comprender, esto es un bosque. Pero bueno. Mira, ya se están paneando la peña. ¿Cuánto hay? Porque no he metido a medio loco. Ah, te va por culo. Voy a usar el hacha entonces por aquí. Es muy lenta, pero si es contra uno puedo. Ahí. Llevo un hacha a la mano y estoy muy loco. Esto pasa porque estoy grabando y se ve que no es muy compatible con el. Con lo que uso para grabar. No sé, cosas que pasan. Oye, esto. Esto me gusta. Esto me lo llevo yo para mi castillo. Cosa chachi, para llevarme. ¡Hala, un casco! Oh, qué guay, pues mira, pues me lo llevo. Mejor que el casco que tengo de Navidad que no da. Vamos, que no cubre nada. Y esto es cosica de Navidad. Esto que lo han puesto ahora aleatorio. Y como es Navidad, pues te dan cosica de Navidad. Son polladas, pero bueno, ¿por qué no cogerlas? Pues me podía llevar esto, ¿verdad? No, este es grande. El pequeño, yo creo que se puede llevar el pequeño. Tampoco. Se ve que no están protegidos los muy mariquitas. Esto me ha gustado para mí, para mi castillo, para mi base, vamos. Vamos a seguir. También aquí subimos de nivel, también mejor podemos subir de nivel como rastreador, como constructor, como guerrero y mola un huevo, vamos, mola un huevo. Yo creo que ya está. Mira, escaleto. Mira, allí transporta. Joder, pues si vamos a irnos rápido, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Así si eso entra ahora en otro portal y ya está. Claro que en la salida, como normal, hay un boss. Borbo para templar, perfecto. Para fabricar hojas para hacer armas. Bien.
Vamos a ver cómo se porta aquí la peña. Hola. Vale. Arriba por culo. La banda sonora del juego está muy chula, se adapta. Mira, 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 mira. Eso me cojo la hora, ahí me está. Se adapta a la situación y a mí me encanta. Tiene una banda sonora muy chula y que encima envuelve. Y si te meten en la que se mete en la acción. Vamos a ir con esto. Esto voy a picarlo. Ahí me está. ¿Por qué no? Me he visto. Mover y el metal se ve, está pegado a la roca, así que nos llamamos roca y metal. Ya está, vámonos. Entonces. Vámonos que es tarde. Mira, ahí está el jefe gordo. Epa. 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 No me dais, no me dais. Uy, ay. Es que no me curo hasta que dejo de estar. Como habéis visto, tengo varios movimientos de ataque. Si corro, hago esto. Si salto, hago eso. Toma ya. Vamos a darle a este dinero lindo, ven, guapetón. Tiene un escudo. También podemos cansarnos, hay que tener cuidado. ¡Ale! ¡Hasta va por culo de la bicicleta! Vamos a saquearlo todo. ¿Qué raya era N? Mira, me han dado un DS. Ahora creo que lo que importa es que nos den algo guapo en el cofre del boss. Sería lo suyo. Joyas de color blanco en polvo. Bah, una mierda. Bueno, vámonos. Ahora volvamos a nuestro hogar y si queremos podemos forjar otra piedra de esta y volver a un. Mira, qué cabrón, aquí lo que han hecho. Vamos a votar. Vamos a votar las fotos que hace la gente, que hacen los jugadores y no sé para qué se votan. No sé si es. Para algo en particular. Bueno, pues. Bueno, vámonos a recibir nuestra recompensa por haber hecho la misión de que nos habían dado de investigar. El portal ese. Podemos irnos con la tecla F directamente a la ciudad de la luz o usar nuestro sistema de transporte. Aquí. Vámonos. Así enseño un poquito más el tema este. Le damos tal, está muy chulo este. Ya veis, el juego está muy guapo. Y con amigos mola mucho más porque te junta con dos y la dungeon se hace menos pesada. Ayer tuve una hora y media entera para pasar una dungeon porque me cargué. Antes de entrar me cargué de ítem. Vamos, piqué un huevo de metal y cuando muera dropea.
Cuando mueres, suelta todo lo que hayas cogido en esa Nangion. Y te dan dos opciones, o quedarte o volver a tu casa. Si te quedas, empieza desde el último punto que hayas guardado, que ya explicaré en otro vídeo dónde, cómo se guarda. Y lo suyo, claro, es volver y coger la cosa. Pero bueno. Me da más misiones. Toma. Rango 3 de explorador. Toma ya. No tengo más misiones por hoy. Vale. Tengo 10. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Me han dado para fabricar cositas. Para fabricar objetos hay que aprenderse la receta. Vale. ¿Tengo más receta? No. Vale. Estoy mirando una cosa. A ver. Así de comisiones. Mira recompensa. Habla con Villava, la siguiente. Vamos, ni puta idea de dónde está la Villa de la siguiente. O sea, no sé. Tengo 10 y puedo comprar por pues, eso. Hamaca, ver. Esto es... Vale, nombre de isla. Coño. Vamos, se me han puesto los pelos de punta. A ver la última que me podía haber pegado. Uy, mandaba algo. Nueva isla, jungla ruina. Tú date pergamino no para tomar posesión de tu isla, jungla ruina. ¿Cómo? Que me dan una isla nueva. Ué, cosa mía.
Ah, mira, sí, me han dado otra isla. Oh, te qué paranoia. Ahora dan isla. Yo jugué a la beta anterior y era, de hecho, han hecho reinicio. Yo tenía un personaje súper equipado, con un hacha de mano súper equipada, con piedra encantada, un pasote. Y ahora lo han reiniciado. Oh, qué guapo está esta. Y ahora se ve que lo han reiniciado para eso. Qué chulo es este. Pero esto de que den ahora jungla no vea. Marcador de la carrera. Pasa carrera. Voy a dejarlo aquí ahora mismo. Qué paranoia. Y mola un huevo, ¿eh? Esto de que den ahora jungla así para poder, yo qué sé, mira qué guapo. Mola bastante. Bueno, vamos a mi hogar. Home, Sweet Home. Y vamos a ir acabando. Espero que, bueno, haya gustado el juego de Chico. Le digo, está muy chulo. Ah, y no os lo he dicho, que tuve que haber grabado cuando me creé el personaje. Hay cuatro razas, están los lagartos, los gatitos, yo me he hecho un gatito como normal, los humanos y los monos. Y aquí, pues con todo, pues puedo hacer cosica. Me gustaría saber, porque me gustaría, se pueden reparar la arma, pero me gustaría poder repararla, pasa que no me deja repararla, no sé si es por mi nivel, o simplemente porque esta no se puede reparar, porque me la encontré. Una pena. María Morena. Pues en fin, pues ya lo he hecho todo por hoy. Espero que os haya gustado, ya sabéis. Si veo que tenéis mucho like al vídeo, soltaré la case para acceder al juego este. Está muy chulo. Y con amigos, mucho más. Iré grabando la isla a la que vaya accediendo. Y bueno, ya sabéis, espero que os haya gustado. Like, favorito. Si no te has suscrito, suscribiros. Nos vemos en el próximo juego o el próximo vídeo de Sky Island. O Sky Saga, o como se llame. Adiós.